nosotros en San Pedro de Atacama. Estamos muy contentos que cada vez se hagan grandes eventos deportivos, ya que a través del evento vamos mostrando lo que es la naturaleza, la flora, la fauna, en un lugar arqueológico. Somos la capital arqueológica de Chile. La conocí la carrera por un amigo que la hizo el año pasado. Empezamos a entrenar como para venir a hacerla con tranquilidad, conocer Atacama que no conocíamos. Mucha gente se nos ha acercado a preguntarnos, bueno, de dónde somos, a darnos todo su apoyo, lo que necesitemos, bueno, ponerse a las órdenes, la gente de acá, de la comunidad, del pueblo, la verdad divina. Nosotros estamos preparados para recibirlos porque en realidad, ¿cómo se llama? Para nosotros es un orgullo que vaya, venga a participar personas de afuera de San Pedro de Atacama. Motivado porque la carrera se ve que está tomando harto vuelo, hay harta gente de muchas partes. El aire se siente muy ligero, hay poco oxígeno y se hace bastante duro. Es un escenario único en Chile, una carrera durísima, se corre en el desierto, mucha arena, en un pueblo como San Pedro, que es un lugar maravilloso. Una competencia de mountain bike de alta gama en San Pedro de Atacama genera una resaca deportiva. Durante todo el año constantemente vienen ciclistas de Antofagasta, Brasil, Colombia y un montón de países que se vienen a entrenar a San Pedro y no lo vienen a hacer solamente para el Atacama. Es durante todo el año. Y estoy en el segundo Atacama como mecánico oficial. Terminando de cumplir este sueño, por suerte en tiempo y forma, pudiendo terminar ayer una etapa que fue durísima, pero por suerte nunca faltó el compañerismo entre todos los corredores. Tenemos ya próximo a la meta al primer corredor, naturalmente campeón, Cristóbal Silva, curiosamente número 001. Bueno, yo estoy muy feliz porque fui parejo todos los días, hice una buena diferencia el primer día y me llevo esta carrera que es un muy lindo premio. Hoy día fue una etapa bien corta, bien rápida, no por eso menos dura. Bueno,
Bueno, terminé el fin de semana, se cumplió el sueño, pudimos terminar las tres etapas, así que bueno, se cierra un fin de semana de nuevas experiencias, de momentos inolvidables, de lugares espectaculares. Para hacer un deporte tenemos que tener el mundo sano, que cada deportista sepa que si él quiere tener vida sana, la tierra también tiene que estar sana, para que sigan haciendo estos eventos y que puedan cautivar a más jóvenes para que sigan en este mundo que todos queremos, para tener una sociedad mejor. A continuación,